Vencer es tradición. Vamos a tocar un tema muy especial en el mundo de los libros. Se trata de los libros prohibidos. ¿Por qué se prohíbe un libro? ¿Quiénes prohíben un libro? La prohibición de los libros responde a múltiples razones que las iremos tocando muy brevemente, pero sí para tener una idea, por lo menos general, de lo que significa el tema. ¿Qué instituciones o qué organismos se dedican o se han dedicado en la historia a prohibir la circulación y la lectura de ciertos libros? ¿A qué razones obedece tal prohibición? Es un tema, sin duda alguna, de mucho interés. Libros prohibidos. Cuando hablamos de libros prohibidos, no estamos hablando de libros cuyos contenidos apunten hacia un solo aspecto. Es decir, estamos hablando de libros de diversos géneros, incluyendo los géneros literarios. Una de las instituciones en España que tuvo una gran influencia en la prohibición de libros, se llamó, yo lo coloco entre comillas, Santo Oficio, es decir, la Inquisición. La Inquisición hizo, bueno, además de todas las atrocidades directamente que cometió, sin respetar derechos humanos, sin respetar libertad de expresión, sin ningún tipo de libertad. La Inquisición era a capricho de sus intereses, condenaban a cualquier persona a la hoguera, es decir, a la quema. Esto no estoy exagerando y no estoy llegando a situaciones extremas, sino que en realidad, históricamente, fue así. Ahora, ¿qué pasa? En 1492 tocan los españoles nuestras tierras y en España estaba la Inquisición en plena efervescencia. Pero para esa fecha se estaba instalando en Aragón. Y allí jugó un papel muy importante Tomás de Torquemada, que hasta el momento no se le ha podido, digamos, sacar las estadísticas de las víctimas y de las muertes que ocasionó, pues, que bajo sus órdenes. ¿Qué influencia tiene eso de libros de la Inquisición, de libros prohibidos, con la llegada de los españoles a estas tierras? Bueno, se impone a través de un símbolo, que es la cruz, y se impone a través de una ideología, porque en ese momento no podemos hablar que es una religión, sobre la religión católica,
sino que está mezclada con el poder y con todo el instrumento de dominación y todo un instrumento político. Cuando los españoles comienzan a recorrer en ese afán de conquista, de dominación, comienzan a transmitir todas esas ideas, todos esos, digamos, todas esas órdenes que venían directamente conectadas con la Inquisición. Porque a veces se nos hace un poquito difícil cuando hablamos de la religión católica. No, estamos hablando de toda una institución en general, pero cuando hablamos del Santo Oficio, de la Inquisición, estamos hablando de una parte dentro de la religión católica, pero con mucho peso, con mucho poder, inclusive con un poder tal que en España, en muchos casos, un arzobispo podía decidir, más que un gobernador, más que un gobernante, una persona que estuviera allí ejerciendo el poder o el poder económico, tenían más poder. Hay casos en la historia de España que son a veces muy tristes. Hay un libro publicado en España que trata de un caso donde un arzobispo se enamora de una muchacha muy bella, hija de un gobernador, y la rapta, y entonces la muchacha se niega pues a todos sus oscuras peticiones, y bueno, así se da todo el proceso hasta que fue llevada y fue quemada en la plaza central de Sevilla. Entonces, hasta esto lo estoy diciendo sencilla y llanamente para ver hasta dónde llega el poder de decisión de estas personas que estaban, dirigían pues el Santo Oficio o los tribunales de la Inquisición. Pero acá quiero hacer la siguiente acotación. Cuando se hablan de la instalación de los tribunales de Inquisición o del Santo Oficio en los países latinoamericanos, estamos hablando de la instalación de un tribunal que juzgaba a sus criterios, a sus normas, sin respetar ningún tipo de derechos humanos, lo repito, porque tenemos que hablar de esa manera. Así también aquí en América, como en España, la Inquisición o el Santo Oficio, además de prohibir libros, que es el tema que más o menos nos acerca hoy, pero no podemos descuidar lo demás. Además de prohibir libros, que no es otra cosa sino prohibir la divulgación de ideas que ellos puedan las consideren que van en contra de la religión y de la moral, entre comillas. Además de todo eso, se cometen una serie de atrocidades. Es más, la Inquisición llegó a juzgar a indígenas, afrodescendientes, lo llegó a juzgar con sus normas de tribunal de Inquisición, con la visión totalmente de represiva y como instrumento de dominación. Así que las atrocidades del Santo Oficio, entre comillas, repito, de la Inquisición, hacen lo que hicieron en España, lo hacen también acá en América. Libros prohibidos en Europa. Dentro de los principales libros prohibidos que se dan en Europa, por ejemplo,
Es muy difícil enumerarlos, es una cantidad enorme. Lo que podemos es caracterizarlos un poco. ¿Qué tipos de libros se prohibían en Europa? Y volvemos a la Inquisición. Inevitablemente tenemos que regresar a la Inquisición porque la Inquisición duró casi 270 y tantos años instalada y con un dominio sobre casi todas las publicaciones que se hacían. Entonces, ¿qué libros se prohibían allí? Bueno, libros de corte literario, por ejemplo, que tuviera que ver con las comedias. Libros, por ejemplo, de Molière, por lo general eran censurados o prohibidos. En España, por ejemplo, libros de Francisco de Quevedo, muchos de ellos fueron prohibidos. Se perseguía mucho también la poesía, se perseguía mucho el romance, o sea, ese tipo de canto popular que era de pronto alguna frase, algún verso de algún canto popular, quienes dirigían los tribunales de la Inquisición le buscaban, lo escudriñaban y le conseguían alguna cosita que dijera, este libro debe ser prohibido o debe ser intervenido. ¿Qué significa ser intervenido? Bueno, un libro que se le tenía que suprimir un capítulo o la mitad del libro o le mutilaban algunas páginas o sencillamente recogían la edición y la quemaban, pues así de sencillo como se hizo tantas veces, ¿no? Entonces, como ustedes se han podido dar cuenta, la prohibición de libros no apunta hacia la censura de un tema determinado, de un contenido muy específico, sino que toca todas las tendencias, las ramas del conocimiento, las ramas de la creación, los géneros de la creación literaria, así como libros que tienen que ver directamente con ideologías, con planteamientos ya ideológicos, políticos, muy concretos. ¿Quién se atrevía en pleno auge de la Inquisición en escribir un libro sobre la misma? O sea, es decir, sobre el Santo Oficio y sobre la Inquisición. Muy difícil. Eso significaba poner, bueno, el cuello o poner el cuerpo completo ante la hoguera. Entonces, ¿cuándo se dan toda la publicación de esos libros? Posteriormente, es decir, ya a comienzos del siglo XIX, ha entrado en 1800 tanto, pero una fecha bastante concreta que es después de 1830, cuando los franceses entran y le dan, eliminan por completo esos terribles tribunales de la Inquisición. Ahora, después de esa fecha, es cuando viene un auge, viene un boom. Se empiezan a publicar índices de libros prohibidos por la Inquisición, qué tipos de libros, se hacen descripciones completas, pero es posterior, o sea, es después de esa fecha de 1830 y tanto, porque claro, ya se puede publicar todo, como porque ya los tribunales de la Inquisición están debilitados, súper cuestionados y es más, intervenidos, pues silenciados por completo. Es lamentable decir esto. Yo me salgo un poco del tema de los libros porque no puedo desvincular una cosa de la otra, pero son incontables las víctimas de la Inquisición. Sencillamente no hay número, no hay cifra. Ahora, yo voy a citar algunos de esos libros que se publican posterior, pues, como dije antes, digamos a 1830, por allí, por esa fecha. Pero fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, un libro muy curioso, que es de Juan Antonio Llorente, publicado en España en 1835, ¿ves? Como les estaba diciendo, ¿no? Pero Juan Antonio Llorente, Historia Crítica de la Inquisición de España, publica como 8 volúmenes de este libro, es una historia muy completa, pero con este señor hay cierta controversia, porque, y él mismo lo dice en el prólogo, yo puedo hablar certeramente sobre lo que fueron los tribunales de Inquisición porque yo fui miembro de uno de esos tribunales. Entonces, por eso es que
muchas personas miran a Juan Antonio Llorente con cierta desconfianza. Ahora, Juan Antonio Llorente escribe una historia sobre la Inquisición bastante completa, en España sobre todo. Pero cuando hablamos de la historia de la Inquisición, quien lo hace en América es José Toribio Medina. América Latina, hoy conocemos todo lo que hicieron los tribunales del Santo Oficio de la Inquisición en Chile, en Lima, en Cartagena de Indias, en México, en Filipinas, gracias a un gran estudioso chileno a quien le debemos toda esa cantidad de información y toda esa cantidad de libros que nos dejó, como fue José Toribio Medina. José Toribio Medina estudia dos temas en América Latina paralelamente. Estudia lo que fueron todos los tribunales de Inquisición que se instalaron en los países latinoamericanos, así como la llegada de la imprenta a cada uno de esos países también. O sea, son dos temas que van acompañando a José Toribio Medina en todos esos largos años de investigación y de estudio. Por ejemplo, acá tenemos un libro, esto para citar solo alguno, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en las Islas Filipinas, por José Toribio Medina. En las Islas Filipinas, él también hizo el de la Inquisición en México, la Inquisición, como lo repito, en Lima, y en Cartagena de Indias, así en toda Latinoamérica, pues. O sea, lo que conocemos hoy de todas las atrocidades que se cometieron en los tribunales de Inquisición en América Latina es más que todo a través de José Toribio Medina. Ahora bien, yo quiero hacer una breve reflexión. Todos estos libros que se publican posteriormente sobre la Inquisición son leídos. ¿Quiénes los estudian? ¿Se recomiendan en universidades? ¿Quién recomienda estos libros para estudiar lo que fue la Inquisición? Documentos. Tengo en mis manos algunos documentos, uno de 1816 de Cartagena de Indias, que es oportuno referirnos a él de una manera muy especial. Por lo siguiente, aquí en este pequeño documento, que es una sola hoja, se prohíben la lectura de dos libros, o sea, dos títulos, y eso es importante señalar, sobre todo los argumentos que utilizan para prohibir esos libros, ¿no? La lectura de esos libros. Aquí ustedes pueden observar el documento, que es importante que observen su textura, su escritura. Yo sencillamente voy a referirme a una partecita aquí al comienzo. En todos los tiempos ha enseñado una triste experiencia los daños que causa la religión al rey y a la tranquilidad de las conciencias, la lectura de ciertos libros y papeles con malicia diabólica cuya ignominia humana contagia y llena y sigue la heredad del Señor y sigue por allí. Pero fíjense el calificativo que le dan a ese libro, ¿no? Con malicia diabólica. O sea, era la manera de prohibir una lectura. Ahora bien, ese libro, aquí está el título, Catecismo o Instrucción Popular, impreso en Cartagena en 1811.
Entonces, ese libro en este momento es el libro que se está prohibiendo. Pero más adelante nos encontramos con otro dato también muy importante, porque se está prohibiendo una edición del libro Los Derechos del Hombre. Los Derechos del Hombre es un libro fundamental. Este libro fue el que dio origen a casi todas las constituciones en el mundo, porque son los derechos del hombre, pues. Como un libro que, imagínense tú, imagínense ustedes, para la Inquisición, este libro era sumamente peligroso, porque precisamente hablan de los derechos del hombre, los derechos del ser humano, pues. Entonces, ¿por qué lo prohíben allí? Vamos a ver qué encontramos acá. Los derechos del hombre, prohibido ya en 1795, volvemos a repetir su prohibición por ser una obra cuyo objeto es inspirar y favorecer la libertad de religión. Por esa sencilla razón, porque el libro propone libertad de religión, entonces el libro tiene que ser prohibido, pues. Entonces, documentos como estos, fíjense cómo en un documento tan pequeñito se cuestiona la lectura de dos libros fundamentales, diría yo. Aquí en América llegaban órdenes así muy, muy agresivas, muy, muy claras. Fíjense este documento. A los señores regentes. Entonces se va dirigiendo allí las recomendaciones que le hace. Dicen que el contenido de este documento, le dice que a los señores que gobiernan acá por estas tierras, que tengan cuidado, que están circulando papeles, libros que atentan, pues, contra España, contra el rey. Y ahí lo dice, que son documentos peligrosísimos, que deben ser censurados. Ahí está el documento, pues, está la hojita. A veces nos quedan, son fragmentos. Es una lástima, porque estos documentos, yo recomiendo que más adelante sean editados, pues, sean publicados, para que sean conocidos por todos. Porque a eso vamos. En contra de la prohibición de libros, pues proponemos la lectura de esos documentos que prohíben, la lectura, valga la redundancia, de los libros y de los documentos en sí. Esto fue tachado por la Inquisición. Simplemente se tachaban los fragmentos, lo que no les convenía a ellos, lo que ellos consideraban que debería ser censurado, prohibido, pues aplicaban las tintas de una vez e intervenían en el documento directamente. Esto para que tengan una idea de cuáles eran los procedimientos. Ahora bien, la cosa no queda allí. Fíjense, nada más no era cuestionar un libro, evitar que el libro circulara, prohibirlo, no era nada más recoger la edición, era también la persecución de los impresores, la persecución de los editores, de los autores, por supuesto, del libro, que es una persecución, pero incansable, ¿no? Y entonces allí, bueno, cayeron, pues, en las manos de los tribunales, lamentablemente, también muchos editores, gente que empeñada, pues, en publicar libros, un poco defendiendo todo aquello que a través del libro, pues, debe haber libertad de expresión, libertad de pensamiento. Y entonces, pues, cuando se publicaba un libro, cantidades eran prohibidos por la Inquisición. Yo no sé, fíjense, como decía hace un rato, que eran de todos los géneros, ya casi todos los contenidos eran cuestionados. Y no olvidemos, para un sentido más amplio también, y no quedarnos allí nada más en los libros, no crean, la Inquisición no prohibía nada más libros, prohibía algunas cosas que tuvieran que ver con elementos científicos. Prohibía la Inquisición también todos aquellos elementos que tuvieran que ver con la alquimia,
con recetarios populares, uso de hierbas, eran considerados que eran elementos pues asociados a la brujería. Francisco de Miranda perseguido. Continuamos hablando sobre el mundo de los libros y, por supuesto, en los libros, si nos referimos a los contenidos, no es otra cosa que también las historias de las ideas. Hablando de las historias de las ideas, no podemos dejar de hablar del ilustre generalísimo Francisco de Miranda. Cuando hablamos de ideas y de libros, no podemos dejar de nombrarlo, porque Francisco de Miranda, por ejemplo, tuvo una biblioteca gigantesca de, bueno, libros que de todas las materias, todas las disciplinas del saber y de la creación literaria. Con esto quiero decir que no voy a hablar ahorita de Francisco de Miranda, nuestro respetado Francisco de Miranda, desde el punto de vista histórico ni biográfico. Voy a hacer referencia un poco, muy someramente, sobre la relación de Francisco de Miranda con el mundo de los libros. No olvidemos que Francisco de Miranda fue un asiduo lector, amante de los libros, del conocimiento, del pensamiento, de las ideas, y leía en varios idiomas. Si retomamos un poco lo que fue la prohibición de libros por la Inquisición y por otras instituciones y así, pero refiriéndonos a la prohibición de libros, Miranda fue un perseguido. Miranda, Francisco de Miranda fue un perseguido, porque aquí ¿quién no iba a perseguir una persona con las ideas que tenía Miranda, que eran las ideas más avanzadas, todo lo que tuvo que ver con la Revolución Francesa, precursor pues de las ideas libertarias, de independencia? Y entonces eso era perseguido, pues, y Miranda fue perseguido. Lo que pasa es que supo moverse, muy sabiamente supo moverse de un lado a otro, y no permitió ser apresado con tanta facilidad. Conclusión. Bueno, y así llegamos al final de la conversación de hoy dedicada a los libros prohibidos. Quería decirles a todos ustedes, no olviden que los libros, aún siendo prohibidos, quemados, secuestrados, podrán llevárselos, podrán esconderlos, pero jamás podrán llevarse la palabra impresa, porque la palabra lleva en su alma las alas de la libertad del ser humano. Será hasta una próxima oportunidad, y me despido de ustedes con la frase de siempre de George Steiner: la lectura nos hace menos capaces de ser indiferentes. Bibliografía de este capítulo.
Vencer es tradición.